soldados soviéticos. Algo terrible pasó aquí. Pienso en papá todos los días. He estado muy enfadada con él durante años. Por perderse en su trabajo. Por perseguir lo que yo creía que eran solo supersticiones. No tenía ni idea. Sigo diciéndome que era joven. Que no podía comprenderlo. Pero aún así lo perdí. Y ahora, por algún motivo, me siento más conectada a él que cuando estaba vivo. Nunca llegó tan lejos, pero sé que está conmigo. Lara, ¿estás bien? Sí. Estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Camaradas, este... en animales. Creo que Ana no comparte nuestra fe. ¿Tenemos un plano de las instalaciones? Negativo. Y a medida si fuera, la revuelta provocó muchos daños. Sería peligroso seguir subiendo. El clima no se ¿Por los soviéticos? Sí. El primer contacto fue en uno de los pozos mineros. Ellos tocaron todas las operaciones a la extracción. Pero parece que hubo vuelta en menos de una semana. Los trabajadores se habían cansado, ¿no? ¡Alerta! ¡Nos atacan! ¡Fuego de contención! ¡Te cubro las espaldas! ¡Me han dado! ¡Contenedla! ¡Estoy cubriendo! ¡Acepto! ¡Acabemos con esto!
luces aún funcionan. Parece Pech Blenda. Debía de ser una mina de uranio. Madre mía, estos son antiguos. ¿Qué encontraron aquí abajo? Una bonita entrada. Artefactos. Debieron penetrar por un antiguo pasadizo. Tengo que verlo por mí misma. Esta petaca perteneció a un soldado del Ejército Rojo. No reconozco la insignia. Aún está medio llena. Puede que la necesite antes de que todo esto acabe.
Así se hace. Fuera lo que fuera lo que encontraron, tiene que estar ahí. Alguien estaba escondiendo herramientas de minería. Ya no podemos... Y armas improvisadas. Mecanismo de detonación de una bomba. Obra de la misma persona. Debió de estar... Ahí está. Qué cerca. Tengo que encontrar una manera de entrar. Cuando casi se había terminado. Otro mural.
escapar. Parece que los trabajadores se acabaron hartando de él. ¿Una argumentación filosófica sobre la virtud de la conciencia? Parece que lo arrastraron fuera. Está todo tan dañado. Entre la excavación de aficionados y los derrumbes. Pero esto tiene que estar relacionado con el profeta. Este pozo ya debía existir la primera vez que llegaron hasta aquí. También debería llevar hacia el exterior. Ah!
medalla de héroe de la Unión Soviética. Otra placa soviética. Medalla de la Orden de la Bandera Roja.
¿Estás ahí? Me han acorralado, Lara. Tienes que... ¡Jacob! Ya está dentro. Qué optimista. Sería demasiado fácil. Deja que vea el registro de actividad. Creo que mencionaba la caja. El manifiesto dice que los soviéticos guardaron los artefactos más valiosos en esta caja fuerte. Abramosla. ¿Quién tiene un soplete? Vale. Bien, escuchad. No toquéis nada. Catalogad cualquier artefacto que veáis. ¿Todo esto ha salido de la mina? Sí. Los últimos informes señalan que pararon las operaciones nada más encontrar el lugar. El alzamiento vino justo después, en la confusión. Esto es antiguo. ¡Alerta! ¡Nos atacan! Confirmación visual. ¡Atadla! ¡Ya! Sí, señor. Dispersaos. La tenemos rodeada. Voy a matar.
Te voy a matar. Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Es ese el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder.